Desde Montañita, nuestro próximo destino era Salinas, terminar de recorrer la costa ecuatoriana para luego ir hasta Guayaquil, pasar una noche allí y continuar hasta el volcán El Chimborazo. Como pueden ver, era pasar del mar a la montaña más alta del mundo, y esto traería sus consecuencias. Estamos aquí en el centro de Guayaquil porque infortunadamente perdí una de las llaves de las maletas. Entonces estoy aquí en un servicio de llaves para que me hagan una llave nueva, porque si no, no podía abrir la maleta y ya pasé una noche sin poder sacar mis cosas, entonces ya se imaginarán. Estamos llegando a Chimborazo, a un sitio que se llama Ambato. Ya el frío empieza a bajar bastante y entonces entramos a comer y nos reciben con esto. Un cóctel de mora hirviendo. Ellos saben que uno viene con frío. Delicioso. Estamos a 1 kilómetro de Chimborazo. No ha sido fácil, el frío es mucho, pero creo que vale la pena. Vamos a ver más adelante qué nos encontramos. Miren las vicuñas allá al frente, vicuñas salvajes. Solamente se ven aquí en Ecuador. Ya les vamos a mostrar más. ¡Chao! De camino a la montaña, la temperatura bajaba, el cielo se nublaba y la altura se sentía. Pero aún así, el paisaje te entretiene y te hace perder la noción del tiempo. Tiempo que luego nos haría falta, pues la entrada al Chimborazo es solo hasta las 3 y por poco no podemos entrar. Ok, estamos aquí en el Chimborazo, que es literalmente la montaña más alta del mundo, porque el Everest mide 8000 metros, pero empieza desde el nivel del mar. El Chimborazo empieza como a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es considerado entonces una de las cumbres más altas. No sé si lo alcanzan a notar, pero tengo Serochi. No poquito. Chimborazo está aquí a 200 metros, porque ahorita se alcanzó a despejar un poquito, no alcancé a sacar el celular y se veía imponente la cantidad de nieve, pero es segundos lo que dura despejado. Pero les juro que lo que acabo de ver es literalmente impresionante. Voy subiendo a mi paso, Natalia va como a 1 kilómetro arriba, salió más guapita. Bueno, uno con la montaña no puede pelear y hay que entender que a veces uno da y otras veces no da. Nevado del Ruiz lo subí fácil, como si fuera para mi casa. Este me ha golpeado durísimo, durísimo, es durísimo, como que va a tener que parar. Bueno, no sé si alcanzan a ver a Nati allá arriba. Muy duro. Sabido dar Soroche. Este está muy alto. Bueno, vamos a llegar hasta donde podamos. Hola. Bueno. Cielo, cuidado. Tú puedes. Tú puedes. Creo que se alcanza a ver un poquito la nieve. Un poquito, al menos. Muy bien. ¿No sentiste nada? ¿No te dio soroche ni mal de altura? No. Por momentos. Pero me devolví porque me dio susto, pues, de que te pasara algo. No. Y porque ya es la hora. El flojo soy yo. Tú ya fui a hacer cumbre.
Estamos aquí en el refugio donde se recupera la gente porque el sorocho está fuerte y nos tocó comprar té de coca ayuda para el sorocho, lo que nos dio ahorita. Bueno, para los que quieran hacer chimborazo, ahí están unas recomendaciones de clima y las mejores temporadas para venir. No nos caímos, fue solo la caída de la cámara que afortunadamente no pasó a mayores. Así que continuamos para ver una sorpresa que el paisaje nos quería mostrar. Y se dejó ver el chimborazo. Tuvimos lo que más pudimos y no la pudimos ver. Nos dio mal de altura. Bueno, a mí me dio mal de altura. A Nati no. No nos dejó verlo. Le pedimos el regalito y el regalito se nos ha dado. Les voy a mostrar. Chimborazo. No es fácil, no es sencillo que se despeje. Esta temporada por lo general se mantiene demasiado, demasiado nublado, demasiado tapado. Pero bueno. Gracias a Dios. Se nos dio, como dicen los futbolistas. Es imponentemente espectacular. Gracias. ¡Chimborazo! Y con esta postal de fondo, nos despedimos del lugar en la Tierra que está más cerca al Sol. Es literalmente la cima del mundo. Aún nos queda mucho por conocer, pero sin duda, este es un lugar mágico en el Ecuador, el país con más volcanes en el mundo, y un montón de cosas más que lo hacen único. Como tener el único cráter habitado del mundo, pero eso será otra historia que les contaré en otro video. Por ahora los invito a que me apoyen suscribiéndose, dándole like y compartiendo este video con todo aquel que creas que debe verlo. Gracias por estar aquí y disfrutar este camino.